Celebrar el acto de la firma de un nuevo, un nuevo convenio con la cadena SPAR, SENCOSU... que es uno de nuestros patrocinadores, digamos, eh, destacados. Eh, llevamos ya muchos años trabajando con ellos y ellos con nosotros. Nos patrocina una actividad dirigida fundamentalmente al público infantil o al público familiar, que se llama Visitas en Familia, que se celebra cada mes en nuestras instalaciones. Tiene muchísima demanda. Eh, tenemos un cupo de admisión porque las instalaciones nuestras no son tan grandes y se completa siempre, siempre hay personas esperando para poder participar en esas actividades y nosotros a, a Spar y Sencosus le estamos agradecidísimos porque nos permiten, con su ayuda, su patrocinio, su colaboración, nos permite seguir celebrando actividades dirigidas a los públicos que más nos interesan, que son los familiares, los juveniles, eh, los infantiles. Bueno, eh, eh, creemos que la gran labor social de lo que es la conservación de la cultura, de la historia y de nuestras tradiciones que hace eh, el Museo de Gran Canaria es, es, es muy loable y es muy importante. Y creo que la labor de transmitir a, sobre todo, a las generaciones nuevas, los más jóvenes, eh, es muy importante para, para nuestra sociedad. ¿no? Y claro, y Spar siempre estará al lado de lo que es preservar y fomentar la cultura y las tradiciones canarias. El programa de familia de este año que vamos a iniciar es un programa bastante variado. Es un programa en el que vamos a incorporar actividades nuevas que no se han hecho hasta ahora. Y bueno, eso es un poco la estrategia también de, de este programa en familia: eh, ofrecer cosas diferentes para que las familias que ya son asiduas de venir y que vienen al museo normalmente sigan viniendo, sigan compartiendo con nosotros pues sus ratitos los domingos, y luego ir incorporando también a otras familias que, bueno, que se puedan ver interesa, eh, interesadas por las temáticas que, que abordamos, porque creemos que un poco esta estrategia de trabajar con la familia y en grupo es una manera de ir inculcando en los niños, en las niñas, pues ese interés por el pasado.